Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. ¿Estamos contentos? Agradecidos. Para recibir su palabra diremos: ¿cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si tú me has bendecido con eterna salvación, y has venido para mí, mi alma. Bendito sea. Bendito.
gracias, te amamos y te bendecimos por esta mañana gloriosa que tú nos has dado, por este día maravilloso, Señor, que tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has dado todo lo que nosotros necesitamos, nos has dado ropa para vestirnos, nos has dado alimento para nuestra salud y nos das vida para decirte amén a tu palabra, para glorificar tu santo nombre, este nombre que es sobre todo nombre. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana y cada hermano y hermano que está sintonizándonos a través de la red, los saludamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y deseamos que el Espíritu Santo sea llenándonos más y más con su palabra, con su amor y misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Entraremos en tu palabra, en este nombre que es sobre todo nombre, y que tu gracia sea bajando, y cada hermano y hermana que esté decaído, levántalo, Padre. Guíalo, Señor, y que ellos puedan ver que tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado, siempre has estado con nosotros. Así que te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los saludo a todos, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esperamos que esta mañana Dios nos tenga algo bueno para usted y para mí. Vamos a leer Juan 6. Juan capítulo 6. Voy a leer del 35 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y hay otra cita que tuve deseo de leerla el viernes, Apocalipsis 3.
Apocalipsis 3. Vamos a leer el capítulo completo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, amén, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí la escritura que quería leerle: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada creyente que ha venido esta mañana, nos sentimos regocijados porque vemos que tu palabra es grande, real y verdadera. Y ahora, Señor, permite sentarnos, estar unos momentos. Señor, saca el frío que viniera a nuestro cuerpo, pero permite que el fuego de tu Espíritu Santo caiga en nuestra alma y nos avive, Padre. Todo lo que está dormido nos avive y saque lo que no está en nosotros. Que saque un amén, un gloria a Dios, una aleluya, una alabanza, algo, una levantada de mano, pero que seas tú haciéndolo, Padre. Naciendo de nuestros corazones. Ahora, Señor, nos sentaremos contentos, gozosos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea bendiciendo. ¿Cuántos han venido descansados? No cansados. Amén. Porque si nos alargamos esta mañana, que Dios nos dé espíritu. Amén. Y si es cortito, bueno, Dios sabe cómo lo debe hacer. Yo he sido, en el tiempo que llevo predicando, el tiempo que más descansado vengo hoy día. He dormido 12 horas, mi hermano. De las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Desperté a las 10:30, me levanté al baño, después desperté a las 3:30 y después a las 7. Así que les pregunto, ¿cuántos han venido descansados? Amén. Bueno, Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? ¿Cree usted que Dios nos puede guiar esta mañana? Para Él no hay nada imposible. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Yo andaba con mucho sueño porque la noche anterior no había dormido nada, así que ayer a las 6:30
Estaba tomando dosis, estaba con mi ojo ya cabeceando. Así que espero que Dios sea grandemente bendiciendo. ¿Cuántos se alegran con el mensaje del viernes? Amén. Yo anuncié el viernes que va a estar mi hermano Pastor Miguel Figueroa y es el 28, mi hermano. Me equivoqué. Después le mandé avisar a mi hermano que estaba el 28, pero ya no alcanzaron. De todas maneras, me tengo que soportar unas dos reuniones más. Amén. Así que a él sea toda la gloria, sea toda la honra. El viernes, mi hermano, quedamos en este versículo que fue de una gran bendición para todos nosotros. Hemos estado mirando, mi hermano, cómo Dios nos escogió a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Y el único deseo personal que tengo, mi hermano, es que cada hermano, cada hermana que viene a este lugar, no se sienta obligado porque lo trae papá, o lo trae mamá, o porque lo trae el suegro, la suegra, que venga porque ama al Señor Jesucristo. Amén. O porque viene por acompañar a la esposa. No, que venga porque sienta que hay un llamamiento en su vida. Amén. Porque este llamamiento no lo ha hecho el hombre, lo hace el Dios de la gloria. Amén. Cada creyente tiene que tener seguridad en su corazón, que hoy día se levantó, mi hermano, y aunque anoche se haya acostado tarde, despertó a la hora que tenía que levantarse y está aquí porque Dios lo trajo. Amén. Entonces, los creyentes a veces no tenemos mayor bendición, es porque no sabemos dónde estamos. Pero usted y yo es el día que Dios tiene que revelarnos dónde estamos. La Biblia dice, ninguno puede venir a mí. Amén. Y si dice ninguno, es porque ninguno. Amén. Si usted está aquí esta mañana, porque Dios lo trajo. Si usted está aquí esta mañana, porque Dios lo despertó. Amén. Y entonces usted siente agradecido. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, mire, la promesa está ahí. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que si morimos antes que Él venga, Dios nos va a resucitar. Entonces, todos los creyentes que han muerto aquí, de creyentes que han perseverado por años, tienen la promesa que Él los va a resucitar. Amén. O sea, cada creyente que ha partido ya va con Él resurrección. Porque se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ha estado confesando sus pecados y ha sido perseverante. Perseverante significa ser persistente en algo que en nuestra vida a veces nosotros estamos pidiendo algo y no podemos vencer. Entonces hay que ser persistente hasta ver que Dios lo saque. Amén. Si usted tiene algún espíritu, vamos a poner un ejemplo sencillo, un espíritu de ojos concupiscente, que usted lo que mira, lo mira con maldad, o lo mira con fornicación, entonces usted no se preocupe, se pone a orar. A orar, a orar, a orar. Quizá oró un año, no pasó, oró otro año, usted sigue orando. Tiene que ser persistente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es persistir en algo que tú y yo nos tenemos que dar cuenta que yo no lo puedo hacerlo, pero Dios lo puede hacerlo. ¿Por qué creemos que Dios lo puede hacerlo? Porque Dios me trajo. Porque Dios me despertó a oír su palabra. Amén. Y cuando venimos a oír la palabra, entonces Dios tenemos que ser persistente. Primero perseverante.
perseverante, quizás no dejando de congregarnos, como dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Usted no debe ser una persona que su cuerpo se acostumbre a no congregarse, porque eso va a reflejar mucho también su vida natural, porque significa que en su trabajo también no es un creyente perseverante. Es un creyente que de vez en cuando le dan deseo de trabajar y va, y de vez en cuando le dan deseo de llegar temprano y va. Entonces aquí se refleja lo mismo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? El creyente antiguo o el anciano antiguo tenía por característica siempre llegar media hora antes a su trabajo. Hoy día el creyente moderno llega 5 minutos después de la hora y quiere que el jefe le marque el horario, y no puede. ¿Cuántos creyentes aquí son fieles a su patrón? Okay, pocos fieles. Amén. Son fieles, me refiero a llegar a la hora. Que no andan por ser visto. Porque la Biblia dice que muchos andan por ser visto. Y muchos van en el trabajo, cuando van a trabajar o están trabajando, cuando ven al jefe, se apuran y hacen. Pero cuando no ven al jefe, la rana nomás, como una ranita, como una tortuga. Entonces hay muchos creyentes que por ser visto se mueven. Amén. Usted no debe ser así, mi hermano. Esté el jefe o no esté el jefe, usted está cumpliendo con un horario que se comprometió y firmó que iba a cumplir un horario de 8 horas trabajando y va a estar moviéndose. Amén. Y si no tiene trabajo, va a ir donde el jefe y le decir, ¿qué puedo hacer ahora? No salir al baño, fumar un cigarrillo, porque yo no creo que ninguno fuma aquí. Hoy hay algunos que fuman. Dígalo, hermano, para que oremos. ¿No hay ninguno que fuma? Estamos buenos. Amén. Pero no hay ninguno que fuma sus pensamientos. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Entonces, cuando venimos aquí a reunión, tenemos que venir examinándonos cómo es mi comportamiento allá. Amén. No querer aquí figurar que soy un buen creyente y afuera somos un mal creyente. Porque queremos reflejar lo que somos aquí, somos allá. Amén. Entonces Dios lo ayude a usted. Entonces el deseo personal mío es que ojalá cada hermano, cada creyente pueda ver que Dios nos escogió. No te escogió un hombre, no te escogió un pastor, no te escogió una iglesia, fue Dios que nos predestinó. Desde antes que este mundo fuese mundo, para que hoy día aquí estuviéramos alabando al Cordero. ¿A quién viene a alabar usted? Al Cordero. Entonces miramos en el último párrafo del mensaje, dentro de la puerta, dice, oh, si tan solo miráramos hacia atrás, por encima de nuestro hombro, y viéramos cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Solo viéramos su bondad para el pecador. Porque ¿cuántos de nosotros fuimos pecadores? Cuando yo veo esto, yo me veo allá atrás. Antes que Dios me llamara, era un pecador. No creo que ahora aquí en el mensaje usted esté pecando. Y si alguno está pecando, oh, Dios, baje en arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Dice, oh, si viéramos la bondad para el pecador,
viéramos que Él lo ha cuidado hasta aquí. Amén. Estando en su mente cabal, mire hacia atrás. Mire hacia atrás. ¿Quién lo ha alimentado? Cuando muchos de nosotros en nuestro tiempo teníamos hambre y nos faltó alguien que nos diera algo. Amén. Yo muchas veces me iba a estudiar cuando estaba haciendo el sexto, el quinto, el sexto, y a veces no teníamos para tomar desayuno, y entonces llegaba un amigo que era de mi apellido Flores también, Flores Neira, de aquí de Pudahuel, y él me da un sándwich. ¡Oh, qué está contento! Amén. Entonces, Dios siempre nos alimentó. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? Que cuando tú no tenías nada, Dios te dio. Y esa persona que te dio sin que tú lo merecieras, también tiene una promesa. Hay una promesa para esa persona. Así que, ¿quién de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos alimentó? Bueno, quizás ustedes fueron bien criados, pero yo tuve mi problema, mi infancia muy, muy difícil, de los 5 años para hasta los 11 fue buena, de que nací hasta los 5 viví en casa de rico, de los 5 hasta los 11 viví en el campo con Ojota, y de ahí llegué a Santiago, mi hermano, y la cosa, Santiago, no es lo que se dice Santiago. Es difícil, hermano. Es difícil la gente. Oh, todos me decían guaso de la chacra. Amén. Se reían de mí, mi hermano, como hablaba. Se burlaban los muchachos, mi hermano. Y hay que soportarlo. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Encima llegué a un padre que tenía 10 hijos. Mi hermano, primera vez que pude estar al lado de mi padre, pero nunca pensé que iba a pasar hambre, mi hermano. Acostumbrado a la buena comida en el campo, a la leche, a todo tenía con mi abuela. Y acá, si allá me comía 6 panes en la mañana, acá me comía medio pan. Uy, qué sufrimiento, hermano. Y mira usted cómo suena esta guata, hermano. Es increíble. Pero Dios nos hace pasar por todas esas cosas. Entonces podemos decir nosotros esta mañana, ¿quién no nos alimentó? Pues Dios, que siempre. Dios siempre nos cuidó, mi hermano. En las buenas y en las malas. Usted tiene que ver que Dios siempre nos cuidó. Dios siempre nos alimentó. Amén. Y somos hoy día, podemos decirle gracias. Porque tú nunca nos desamparaste. ¿Quién lo ha alimentado? Amén. Es Dios. Luego Dios me dio entendimiento y escuché por ahí, cuando tenía 12 años, que vendían pan añejo. Y dije, ¿cómo será eso el pan añejo? Y descubrí que la San Camilo y otra panadería que estaba cerca de mi casa vendían pan añejo. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana, iba a hacer colita o fila, como quiera llamarle, y hacía y esperaba. Y la plata que compraba pan para los 10 muchachos, ahora la compraba en pan añejo y me dan tremenda bolsa, man. Y de allá eran como 5 cuadras, me venía comiendo pan. Y cuando llegaba a la casa, llegaba pochito. Ve que Dios, y el hombre me agarró buena y me da más pan a veces. Dios siempre nos cuidó. Usted dirá que estoy contando calamidades. No, estoy contando que Dios siempre nos cuidó. Amén. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos? Y usted mire hacia atrás sobre su hombro y vea que allá Dios lo cuidó.
Entonces, ¿cuántos pueden estar contentos esta mañana de saber que siempre Dios nos escogió, mi hermano? De saber que nunca nos desamparó, mi hermano. Amén. Amén. ¿Quién lo ha alimentado? Dios, mi hermano. ¿Quién lo ha vestido? Amén. Imagínese yo viniendo de campo, mi abuela hacía de los sacos quintaleros, los teñía, me hacía traje ella, porque era, le gustaba un poco la moda, o sea, no la moda, sino hacer la sastrería. Y cuando llegué a Santiago, y andaba con los pantalones rotos, tenía que surcirlo, hermano. Los zapatos, se salía la punta, le ponía alambre, así como a los chanchos, hacía el alambre y le daba la vuelta. Y entonces, donde hacíamos clase, el profesor me puso a cargo del curso, mi hermano. Y yo con los zapatos ahí adelante, con los ganchos, oiga que se reían, hermano. Y tenía que aguantar todas estas burlas. Exactamente. Era lo único que yo sabía. Después mi papá me enseñó a coser zapatos, a poner media suela, a poner goma, a coser. Y aprendí con él. Tuve que hacerlo de esa manera. Las suelas que hacían antiguamente eran duras, buenas, se echaban en agua, se golpeaban, después se rajaban y después las cosía uno. Oiga, aprendí todo ese trabajo. Entonces, la necesidad dice que tiene cara de hereje. Amén. Entonces, pero tuve que aguantar las burlas. Muchachitos eran como 50, 45 en el curso. Oiga, hermano, era tremendo, hermano. Y había un tal Roja y un tal Moglia. Me sacaban fuera del lugar, mi hermano. Así que cuando quedaba solo en el curso, le echaba ya a la puerta. Ahora, ríanse, decía yo. Y formamos tremendas y fulcas dentro. Llegaba la hora, abríamos la puerta. Aquí no ha pasado nada. Amén. Entonces Dios nos ayude. ¿Quién lo vistió? Dios, mi hermano. Y si Dios nos permitió que pasáramos por esta circunstancia, fue para que venciéramos nuestro orgullo. Porque por lo general, lo que más tiene la persona es orgullo. Es orgullo de reconocer que no es así. Y quiere mostrar a un peregrí, pero uff. No, mi hermano. Si usted siempre debe dar gracia de saber de a dónde Dios lo sacó. Amén. No somos más de lo que somos. Pero sí le puedo decirle que un día vamos a llegar allá al otro lado y vamos a ser gobernadores. Vamos a ser rey de reyes. Señor de señores. Por este lado no hay ninguna honra. La única honra que tenemos es que Dios nos predestinó. Dios nos escogió. Y estamos aquí dándole gracias. Estamos aquí alabando su nombre. Somos un pueblo agradecido. Muy agradecido. Porque Dios siempre nos cuidó. Amén. Y cuando tuve el deseo de casarme, don Raúl Bravo, que era un juez, me había regalado un terno, se estaba haciendo tira, así que yo mismo me la hice desastre, hermano. Le saqué lo malo y lo surcí, bien surcido. Amén. Y que cuando me casé me hacía un traje nuevo, quiere decir un traje surcido. Pero sirvió, hermano. Amén. Así que yo nunca he sido un desagradecido. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Nunca he sido una persona que miraba al menos cuando me trae algo. Por ejemplo, la mamá de mi hermano Vicente Peralta, que ya tiene 90 y 92 años,
Ella me traía a veces calzoncillos de su tío, y a veces algunos los teníamos que surcirlo. Entonces yo los surcía y andaba con ellos. Yo me sentía agradecido porque una hermana los traía. Pero dice, ¿pero cómo se va a colocar eso? Nosotros siempre hemos ido a Falabella Canasto. Amén. Incluso el hermano Omar Santibáñez, hijo, cuando va con su esposa, nuestra hermana Verónica, no la veo aquí, parece. Ella va a Falabella Canasto y me trae unas poleras que tengo de estas marcas famosas y son de Falabella Canasto. Cuestan 1,000 pesos, 500 pesos. Y son regias. Pero hay gente que no se puede colocar algo que está usado. Tiene que ser de marca. Y aquí Santiago ha tenido la bendición de traer tanta ropa del extranjero que si usted creyera, la tomara y orara, echaría fuera a todos los demonios. Y se la pondría, pero muy contento. ¿Cuántos se visten con Falabella Canasto hasta el día de hoy? Es lo más barato y lo mejor. Amén. Me decía mi hija Ana que estos días pasó a Falabella Canasto y encontró tantas falditas para la niña a 2,000 pesos de esta de invierno. Amén. Pero alguna gente no va, pues, man. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Si no tiene plata, si no tiene marca, no va. Dios le ayude, mi hermano. Amén. Yo creo que la única marca que debe tener usted aquí esta mañana es la marca del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto tiene la marca del Espíritu Santo? La marca del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. Y con esa marca usted alaba al Señor. Le da gracias. Le da la gloria, le da la alabanza. Con esa marca usted no es regodeón. No es mirador en menos. Siempre está contento. Porque Dios lo está vistiendo. Amén. Ve, miramos ahora un poquito hacia atrás. Dice, oh, si tan solo miráramos hacia atrás, por encima de nuestro hombro, y viéramos cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Amén. Solo viéramos su bondad para el pecador. Viéramos que Él lo ha cuidado hasta aquí. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo ha cuidado hasta aquí? Amén. Estando aquí en su mente cabal, mira hacia atrás. ¿Quién lo ha alimentado? ¿Quién lo ha vestido? Amén. Cuando esos frenos estaban rechinando y casi chocaba el automóvil, ¿quién lo protegió entonces? ¿Quién fue en esa hora de enfermedad, cuando el doctor meneó su cabeza y dijo, yo no sé más qué hacer? En el año 93, el doctor me examinó, me dijo, no tengo nada más que hacer contigo, un ajito, y me pega a la espalda. Tú estás frito, mijo. Tú tienes reumatismo a la cintura, así que no puedes trabajar más en agua. Ya lleva 34 años trabajando en agua. Me dijo, apróntate, cuando esté viejito, se te irá las manos o a los pies. Y todavía estamos aquí parados. Amén. Amén. Ve que Dios, mi hermano.
A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero la verdad es una sola. Amén. ¿Quién fue en esa hora de enfermedad cuando el doctor meneó su cabeza y dijo, yo no sé más qué hacer? Pero usted está aquí en esta noche. Mire un poquito hacia atrás y vea qué sucedió. A usted cristiano, solo mire alrededor y vea el mundo pecaminoso. ¿Cómo están? Y saber que Dios, ante la fundación del mundo, los cogió a usted por elección y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y cuando Él puso su libro en, en la vida del Cordero, no importa cómo esté aquí en esta tierra, Él viene ahora y toca a tu puerta. Él toca la puerta de tu corazón si le da oportunidad que Él pueda entrar. Amén. Porque los creyentes hemos respondido la palabra. La palabra respondiendo la palabra. Eternidad respondiendo con eternidad. Nadie puede responder la palabra si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo único que van a responder en esta hora son los que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo único que pueden creer, lo decirle más profundo, que pueden creer en los profetas, son aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo único que nunca levantar la duda son los creyentes. Porque aunque no lo vean, van a esperar. Aunque no lo vean, no van a criticar, no van a jugar, van a esperar. El otro nació para criticar. El otro nació para condenar. El otro nació para mirar en menos. Pero usted no nació para eso. Amén. A usted Dios lo escogió por elección y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero y tocó en su corazón. El hermano Branham toca y usted abrió y le permitió entrar. ¡Cuán bueno es Él! ¿No cree que Dios es bueno? Amén. Observen a los ángeles como he estado hablando respecto a lo que hicieron ellos. Los ministerios, miren a Billy Graham hoy día, exactamente un moderno Oral Roberts, Billy Graham y esos evangelistas poderosos recorriendo el mundo, llamando a salir de Babilonia, a salir de Sodoma con todo lo que ellos pueden. ¿Se está mejorando? Peor cada vez. Ahora observen a la iglesia elegida. ¿Creen ustedes en la elección? ¿Ustedes están seguros? Amén, tendrían que creer que ustedes creen la Biblia. Nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la Biblia, ven, fuimos elegidos por Dios. No lo quede grande el poncho, fuimos elegidos por Dios. Si hoy día hay 7 mil millones de habitantes en el mundo, o quizás más, quizás haya 1 millón de creyentes que Dios lo eligió para que creyera este mensaje. Si aquí en Chile hay 3 mil o 5 mil creyentes, Dios lo eligió. Amén. Debo saber que Dios no eligió. Amén. Y este creyente que Dios lo elige, él sabe que tiene que adorarle. Nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero ante la fundación del mundo, dice la Biblia. Fuimos elegidos por Dios por su conocimiento previo. Él nos eligió ahora. Así que entonces, si somos llamados, ustedes deberían estar agradecidos.
con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque antes éramos incrédulos. Amén. Nos portamos como incrédulos. Nos comportamos como el mundo. Pero cuando Dios nos llamó, dejamos de mentir. Ya el varón no le mintió más a la esposa. Estoy hablando acá. ¿Ah, cierto? Ya el varón ya no anda detrás conquistando a otra. En él había verdad. Amén. Ya el varón, cuando Dios lo llama, ya no se está riendo con los demás de esos chistes sucios. Se aparta. Ya cuando Dios lo llama, ya no es el malicioso. Aparta a Dios la malicia. Porque Dios lo llama. ¿Cuántos creen que Dios lo ha llamado? Dios lo llamó. Amén. Dios lo eligió. Si Dios me eligió, si Dios me llamó, Dios sacará todo lo demás que está a mí. Amén. ¿Por qué usted no es el que usted eligió a Dios? Ni yo escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Y por eso estoy aquí esta mañana. Estoy contento, agradecido de saber que lo que falta, Él lo va a agregar. Fuimos elegidos por Dios. Por su conocimiento previo, Él nos eligió ahora. Así que entonces, si somos llamados, amén, ustedes deberían estar agradecidos con Dios que ustedes fueron elegidos. Agradecidos con Dios cuando usted sale de su casa y ve toda esa gente que ha estado trasnochando en fiesta, en baile, peleando, enojado, divorciándose, engañando a sus mujeres, la mujer engañando a su hombre, ustedes deben de serlo agradecidos. Porque usted va saliendo de ese lugar. Y no es porque usted quiera salir de ese lugar, es porque Dios me eligió, mi hermano. Amén. Por eso su siervo, la Biblia dice que tenemos que tener la carga por ese lugar donde estamos viviendo. Amén. De saber que esa gente, mi hermano, cómo están viviendo, cómo una le quita el marido al otro, otra le quita la mujer al otro y se separan y viene una cosa como perro en leva. Usted dale gracias a Dios que Dios lo llamó. Oh, que Dios lo eligió. Y usted cuando Dios lo eligió, Dios lo llamó, usted ya no va a ser nunca más el mismo de antes. Amén. Ahora va, es verdad. La primera verdad que tiene él con su esposa. Porque si usted es mentiroso con su esposa, será mentiroso conmigo, con quien sea. Amén. Ya no me dice mucho amén. ¿Cuántos creen que Dios ha elegido al hombre a la imagen y semejanza de él? ¿Y cuántos creen que en el hombre venía su esposa? Dice, y puso el nombre de ellos Adán. O sea que cuando Dios creó al hombre, también creó a su esposa. Fíjese, no le creó dos ni tres, mi hermano. ¿Se ha fijado usted ese detalle? Dios le una. Se fijó que no fueron dos. Dios eligió a Adán, y cuando eligió a Adán, cuando llamó a Adán, también llamó a ella. Y cuando Dios, Adán, no encontró ayuda idónea de a todo lo que le había puesto nombre, no encontró, lo hizo caer sueño y separó ahora lo femenino de Adán. Y sacó a su esposa. No sacó dos, ni sacó tres, ni sacó cuatro. Amén.
Usted dirá, hermano Freddy, ¿por qué lo repite tanto? Es por los carnales que hay aquí, mi hermano. Y si tú eres carnal, es para que Dios saque la carnalidad. Amén. Pues usted diga, yo no soy, pero pues que haya uno que todavía no esté contento con su esposa y esté, digo yo, como digo yo, esté mirando la carnicería ajena. La que no le corresponde. Porque cuando pelea con su esposa, cuando se enoja con su esposa, el diablo al tiro, viste, la que dejaste y la que te convenía. Al tiro lo vuelve atrás, mi hermano. Le hace volver a su amor antiguo. Amén. Para hacerle ver, el diablo es un especialista en dividir. Y a veces el diablo lo tiene a su lado mismo, un amigo. No, que déjala, vente para acá. ¿No? El diablo es un especialista. Pero el creyente nació para vivificar su palabra. Entonces pregunto esta mañana, ¿cuánto aquí de los que estamos aquí, casados, aman a sus mujeres? Aún como son ellas. Aunque ellas sean contestadoras. Aunque ellas te tienen el plato por la cabeza. Aunque ellas te hayan rajuñado. Ay, ay, ay. Ah, dirá, pero ¿cómo puede? Si hay algunas que son todavía ese espíritu de gato. Amén. 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 Yo no digo que sean gatas, mi hermano, no. Tiene el espíritu de gato. El gato cuando ya entra, al tiro la juña. Bueno, entonces, ¿cuántos esposos aquí están peleando la buena batalla? Y van a orar, derrotados ahí, humillándose, primero... Señor, no le digas Señor, conviérteme a mí primero. Si tu mujer te saca de los casillos, te saca del lugar y no haya, anda a orar. Señor, conviérteme. Quiero vivificar tu palabra. Quiero vivificar tu llamamiento. Quiero vivificar tu elección. Yo no quiero ser un charlatán. Ya se puso seria la cosa. En cuanto a elección y llamamiento, ya se puso seria. ¿Cuántos están creyendo en elección? Dios lo eligió. Dios me llamó. Entonces, cuando usted vaya a orar, aprenda a orar. No vaya a orar para que cambie a su esposa. Vaya a orar para que Dios te cambie a ti. Porque tú no estás mirando lo que tú eres, estás mirando lo que el otro eres. Y hay más ojos que te ven a ti que lo que te estás viendo. El orgullo. Dice su siervo el profeta, ¿qué fue lo que hizo Dios en el mensaje dentro de la puerta? Dice, lo primero, él tocó el corazón. Y él quiso entrar. Y encontró, dice ahí adentro, una puerta de orgullo. El cristiano por naturaleza es orgulloso. Cuando yo iba a trabajar para el barrio alto, llegaba con mi sargento, me llegaba con mis bolsas, mi hermano, y la gente, ¿es usted el maestro? Sí. Me miraban de abajo arriba. Sí. La gente de arriba, así lo mira usted, los maestros. Ah, pásese. Pero cuando llegué la primera vez con auto, ¡oh! El maestro tiene auto, mire. Mire la cosa, hermano. Yo los miraba, hermano.
hay orgullo. Entonces, el hermano a veces cuando tiene auto, oh, orgullo. Oh, cuando anda con terno nuevo y traje, se cree un, y no es nada, mi hermano. Amén. Dicen amén, amén. Yo me arreglo aquí, hermano, porque estamos saliendo. Pero la ropa no lo cambia. Es Dios que no cambia. Amén. ¿Cree usted que Dios lo cambia? Dios ha venido para cambiarme. Y ahora esa puerta, dice su siervo en ese mensaje que está ahí adentro, de orgullo, es la que nos impide reconocer lo que somos. Y esa puerta de orgullo, mi hermano, usted le, a veces, pero no sé cuánto, que una persona reconozca que mintió. Me cuesta, mi hermano. La están pillando. Pero se hace la tonta, se escucha por un lado. Pero le cuesta reconocer. Ya lo estamos poniendo en serio, ¿cierto? Amén. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan que el viernes le dije que quería hablar un poquito de la puerta? Amén. Esta puerta, cuando el Señor toca el corazón y encuentra, entra orgullo. Reconocer. Reconocer que él fue un ladrón. Reconocer que él fue un mujeriego. Reconocer que él fue un borracho. Reconocer que él fue un fumador. Reconocer que fue uno que odiaba. Reconocer que su padre, su madre, no son lo que son. Oh. Reconocer que su abuelo, su abuela no eran lo que son. Y reconocer que su tatarabuelo no es lo que son. Hoy día estamos aquí por gracia. Y misericordia. Pero aquí donde se ve que el creyente, si es elegido por Dios, si es llamado por Dios, Dios va a sacar el orgullo. Y entonces cuando le converse a otra persona de la palabra, no le va a conversar de la palabra, le va a conversar de a donde Dios lo sacó. Porque muchos no saben presentar la palabra porque tienen orgullo. Y hacen poca vida en otro porque no conversan de lo de dónde Dios los saca a ellos. Y su siervo el profeta dijo bien claro. Dijo bien claro. No les converse de algo que usted no sabe. Testifique de dónde Dios los sacó. Y cuando usted le testifica de dónde Dios lo sacó, usted será uno que va a estremecerse el reino del diablo. Ah, que usted, hermano Flores, va a estremecer el reino del diablo cuando testifica de su vida lo que era, claro, hermano. Porque ahí estamos dando toda la gloria de dónde Dios nos sacó. Amén. Amén. Por eso el orgullo es lo que lo impide a nosotros reconocer lo que fuimos. O algunos lo que somos. El orgullo
El orgullo es traicionero. El orgullo, mira, hermanos, el orgullo no te da descanso, porque tú tienes que ir tapando tú. Como el gatito, ¿cierto? El gato va, escarba, y pues lo tapa ahí, tapa ahí. Y después cuando lo pasa, pita. Siente el olor, ese olor fragante, ese olor que perturba. Así también nosotros el mismo olor lo damos con nuestra vida a veces. ¡Amén! ¿Lo cree o no lo cree? Ah, dice usted, yo no doy ningún mal olor, pero con tu vida, con lo que tú estás haciendo. El olor que estás dando es asqueroso. Amén. Amén. Porque no hay vida. O sea, no hay plata en el banco. Tú estás hablando algo que aquí adentro no hay vida. Porque si yo le hablo a otra persona que hay paz y yo no tengo paz, aquí adentro no tengo respaldo. Si a otra persona le hablo que no fume, yo estoy fumando, aquí adentro no hay respaldo. Este es el banco. Si una hermana dice que es obediente a su esposo y le conversa a otra persona, mire, hermanita, vaya a reunión, debe ser obediente con su esposo, y ella no es obediente, no hay nada de reserva. Si una hermanita le dice a una hermanita, le conversa, mire, no es como las cosas de Dios, Dios nos saca esto, y no debemos ser contestadoras. Y ella es una contestadora que se para en cuatro patas y se enoja al tiro cuando su esposo. Entonces, no hay respaldo aquí adentro. Te estás comportando como un hipócrita. Y Dios no quiere que seamos hipócritas. Es mejor que tú le digas, mira, yo estoy perseverando en una iglesia, estoy creyendo la palabra, pero todavía tengo mal genio. Entonces, si esa persona después lo ve mal genio, no se va a escandalizar. Pero hay personas que tienen problemas de reconocer lo que son. Orgullo, porque quiere que lo vean a él siempre limpio como un espejo. Orgullosos, dice la Biblia, creo que es, no me acuerdo dónde habla, en 1 Timoteo, vanagloriosos, contumaces. Amén. Dice también, creo que dice, amadores de sí mismos. No me acuerdo dónde está, pero creo que está en 1 Timoteo 3. Amén. Es gente que son vanagloriosas. Son contumaces. Son amadores de sí mismos. Ellos nunca se dejan pastorear porque siempre lo que dicen es verdad. Y el otro está mirando y dice, ¿qué verdad? Sí, ayer lo escuché peleando con la esposa y aquí me está mostrando que no pelea con la esposa. Y en cambio le diga, hermano. Y yo le pregunto a ese por verlo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo te has portado con tu esposa? Y yo lo veo, ¿qué es lo que me va a decir, mi hermano? ¡Ah, no, viene hermano Flores! Y resulta que 2 horas atrás estaban peleando, casi se saca la mugre. Orgulloso. Y yo le hago preguntas a los hermanos por verlos cómo van a reaccionar. Y algunos, pero... Y después sé que pelearon por menos. Están enojados. Algunos se enojan, se apartan de cama. A veces no hablan al esposo ni en 2 días, ni 3 días, ni una semana. Cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
que no se ponga el sol. Dice, airao, pero no pequéis. O sea, antes de las 12 horas, antes que el sol se entre, tú tienes que estar a la buena con todo. Arte arreglado, pídele perdón. Hoy no escucho mucho amén, mi hermano. Antes que entre el sol, el esposo, te pido perdón porque actué mal. Usted no quiere que pase, que entre el sol, ya está pecando. Se está constituyendo en un pecador. Entonces, ¿puede creer esto esta mañana que Dios te eligió? Que Dios te llamó antes que se ponga el sol. De ir donde tu esposa, tocarla y pedirle perdón. O demostrarle que no estás enojado. Pero que no se ponga el sol. Hermana, que no se ponga el sol. Porque si está enojada, está irada con tu hombre, va a llegar a las 7 y a las 8. Viejita, ¿me podría hacer una sopita? ¡Ah! Que te parta un rayo. ¿Acaso no tenéis mano para hacértelo tú? ¿O acaso naciste enyesado? Mire cómo le va a contestar, porque ella está en la otra atmósfera. Pero cuando está en la buena, corre la espejita, la sopita. Una sopita que se demora 10 minutos. Pero cuando está enojada, mi hermano, son 24 horas. ¡Oh, Dios nos ayude! ¡Oh, Dios nos dé gracia! ¿Cuánto está contento? ¡Oh, démosle gracias! Dios me eligió. Dios me llamó, pero me eligió, me llamó para que cumpliéramos la escritura. Amén. Fuimos elegidos por Dios, por su conocimiento previo. Él nos eligió ahora. Así que entonces, me dice que cuando se rasca la mano va a llegar plata. Oiga, me pica la mano. Amén. No sé si la izquierda o la derecha, no sé. Amén. Él nos eligió ahora. Así que entonces, si somos llamados, ustedes deberían estar agradecidos con Dios que ustedes fueron elegidos. Y deberían estar agradecidos por Dios esta mañana que Dios está sacando mi orgullo. Debemos ser agradecidos esta mañana de que Dios no habla, que Dios está sacando a mi soberbia. El orgullo que me impide reconocer. Eso es por lo cual estoy tan agradecido que Dios me llamó. ¿Cuántos lo creen que Dios lo llamó? Dios me escogió. Yo no lo escogí a Él. Él me escogió. Amén. Amén. Ustedes no lo escogieron a Él. Ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Correcto. Así que ven ustedes, si Dios los llama, Él tocará en su puerta. Ese es el momento para que vengan ustedes ahora. Hoy es el día de los gentiles. Este es el día que el último mensaje, recuerden, Sodoma fue destruido cuando el fuego
descendió del cielo. Dice su siervo el profeta, ¿por qué la gente en los días de Noé no entró? Porque ellos no creyeron que lo que Noé estaba predicando era verdadero. Amén. Por eso que esa gente no entró. Porque hoy día mucha gente no va a entrar, porque no creen que este mundo va a ser terminado en fuego. Cuando en este momento estamos a un filo, a milésima de segundo, que ellos dicen, si Corea del Norte logra poder que esas bombas que está sacando, está explotando, lleguen a tantos kilómetros, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora quizás puede llegar a 17 kilómetros o puede llegar a un país a otro, pero cuando tome esas bombas Corea y llegue a esa perfección, están pensando, ¿a dónde va a ser? Una potencia tan chica que está causando estrago, una potencia tan chica como le fue el movimiento de Kennedy, que Cuba casi saca al presidente fuera y estuvo a punto de apretar el botón para bombardear Cuba y dejarlo en nada. Amén. ¿Usted puede creer la hora que estamos viviendo? Amén. ¿El tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué lo vemos así? Porque la Biblia dice así. Porque Malaquías, el último profeta, dijo, he aquí viene el día ardiente como un horno. Y ese día todavía no lo vemos, pero está encima. Lo estamos viendo en nuestros ojos. Amén. Hiroshima y Nagasaki lo vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no ha sido mundialmente. Y la otra historia que podíamos mirar, Sodoma y Gomorra, pero aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios los arrancará como estopa. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. Significa que cuando venga esta destrucción por fuego, el fuego atómico, ellos estando vivos, estando caminando, sus carnes van a caer solas al suelo. Porque eso es lo que hace la guerra atómica. Destruye todo. Si un pequeño tornado que vino ahora aquí a Quillota, mi hermano, y los fierros los dio vuelta y causó grande estrago, ¿cuánto estrago va a causar la bomba atómica? Que no hay nada que se le pueda resistir. Todo se va a deshacer. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. Pero antes que venga ese día, Dios va a sacar su pueblo. Amén. Porque hoy día sabemos, mi hermano, sabemos tres cosas importantes, sabemos. Conocemos la Biblia. Conocemos ahora la parte tierra. Que sabemos que esta tierra, todos los volcanes están entrando, volcanes dormidos han despertado y están entrando erupción. Y lo más grande que sabemos de los volcanes, que ahora ya no un volcán no está aislado. Han descubierto que un volcán puede estallar y su onda sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, y luego en una parte estalla. Hoy día encontramos al mapa mundial que ya han sacado, se ven como un volcán está trayendo una comunicación con todos. ¿Qué es con todo? Es que Dios tiene que cumplir su palabra. Si él dijo que los volcanes dormidos iban a despertar, van a despertar. Y fuego candente. Luego miramos hacia los cielos y vemos que los países avanzados más grandes como Rusia, Estados Unidos, tienen quizás 300, 500, no sabemos cuántos cobijales atómicos, mi hermano, que están dando vuelta a la Tierra, investigando la Tierra. Y más encima tenemos toda esta bomba atómica hecha que
tan a segundo. Que Estados Unidos se enoje o Rusia se enoje y las mande. ¿A dónde vamos a llegar? Usted dice, mañana me voy a aparejar. No, si hoy. Dice bien claro la Biblia, si hoy oyereis su voz. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, si hoy Dios encuentra orgullo, Dios sácalo de mí, Señor. Si hoy yo estoy mintiendo, quiero que mañana o la tarde no seguir más mintiendo. Hoy, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que es primera de Pedro que habla. Entonces, mi hermano, estamos creyendo en esta hora. En este momento, la palabra es para los elegidos. Es para los llamados. Ellos nunca van a tener problemas. El problema lo tiene el que está pecando. Estoy hablando de los de aquí elegidos, llamados, que todavía están pecando. A ver, se puso buena esta cosa. Hay elegidos, llamados por Dios, que no están pecando, pero están deseando ser mejor que antes. Pero aquí hay elegidos, llamados, que todavía están pecando. Amén. A esos elegidos, llamados por Dios, que todavía están pecando, todavía están mintiendo, todavía hay orgullo, Dios lo saque de ahí, mi hermano. Por eso que usted, cuando está oyendo la palabra y sabe que no es para usted, diga, Señor, para el hermano que sea, pero Señor, si todavía queda algo en mí, sácalo de mí. Pero aquí esta mañana yo sé que hay elegidos, llamados por Dios, que todavía están pecando. Dios lo saque de ahí, mi hermano. No, 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 no todos somos santos. Todavía se cuece nada. Amén. Amén. Todavía hay muchos creyentes que no pueden coser pemo en la boca, dicen. ¿No es cierto? El pemo se cuece en la boca. Que para que se cuece en la boca, tiene que estar la boca cerrada. ¿Cuántos conocen el peum? Bueno, muy pocos aquí. Amén. Pero me da gusto cuando voy al sur y veo esos peumos grandes cargados, mi hermano. El peum se cuece en la boca. Y muchos no pueden quedarse al lado de la palabra y van y besan a la niña antes de casarse. Amén. No se pueden quedar con la palabra. Amén. Amén. Muchos casados llegan y alguien les sale rápido por ahí y no aprovecha la oportunidad. Y mi hermano, porque no pueden coser pemo todavía, no pueden quedarse con la palabra. Y caen. Amén. Y después el orgullo les cuesta. Porque la palabra está ahí, pa, 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 pa. ¿Cierto? La palabra está ahí, día y noche. No importa que yo no esté aquí predicando, pero día y noche está él. Hijo, ¿cuándo vas a confesar? ¿Cuándo vas a arreglar? Y la persona se pone seria, se amarga. Pero si es fácil, ¿cuándo vas a confesar? ¿Cuándo vas a arreglar? Amén. Estos días me decía un hermano que está presente aquí esta mañana, 2 años que él sabía que tenía que arreglar con su esposa, pero ahí está la palabra, ahí está, golpeando. Y la palabra lo ponía triste, lo amargaba.
Pero si el asunto es, ¿cuándo va a arreglar? ¿Cuándo va a soltar? Amén. Si tú sabes que un alimento se cayó mal y te comienza a hinchar, ¿qué es lo que tú haces? ¿Quieres vomitarlo? Amén. Amén. Porque sabes que lo más rápido hay que tirarlo para afuera. ¿Para qué vas a seguir hinchado como sapo ahí? Ay, no puedo mover. Me duele aquí. Métete los dedos en la boca, mi hermano, y bótalo para afuera. Quizá un hermano diga, ya 10 años sin poder confesar algo, 20 años, bote. Si Dios te eligió, mi hermano, si Dios te llamó, si estás aquí porque Dios te llamó, pero Dios quiere llevarte limpio, santo, quiere llevarte sin mancha, sin arruga. Dios quiere sacar el orgullo, quiere sacar la vanidad. Amén. Amén. Así como yo veo la lección de Dios. Amén. La lección de Dios nos pilló a todos sucio, inmundo. Pero a medida que comenzamos a caminar, la palabra comienza a limpiarnos. A uno les cuesta menos, a otro les cuesta más. Pero no importa. La palabra tiene su tiempo. Hasta que va a soltar. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios quiere salvarte. Dios quiere raptarte. Amén. Poco amén, hermano. Oh, como que están sentidos un poco, mi hermano. Despierte, mi hermano. Amén. Amén. Si el predestinado nunca pecó, nunca falló. Si el que ha pecado este. ¿Y por qué cree más a este que al otro? Cuando yo le digo una cosa y usted lo veo así. Apárate ahí. Es como cuando han visto ustedes las cereales del águila, por ejemplo, el águila cuando ve el conejo y el conejo siente algo y se pone y corre un poco y sabe que ya presiente y va y se aparraga el conejo, ¿cierto? ¿Sí, qué? Y viene el yum, los toma. No se aparrague, ¿no? ¿Se ha fijado usted eso? Yo veo siempre los documentales, hermano. Ah. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Dios nos dé gracia. No se aparraje. Sea machito. Enfrente la verdad. En otras palabras, sea hombrecito. En otras palabras, sea valiente. Dios no está llamando cobardes. Dios está llamando valiente. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es para los valientes. El reino de los cielos no es para los cobardes. No es para los orgullosos. No es para los que se esconden en sí mismos. Es para los valientes. Si tú fuiste valiente, mi hermano, para engañar a tu esposa, ahora tienes que ser valiente para confesar. Tienes que ser valiente para arrepentirte. Si fuiste valiente para engañar a una niña, tienes que ser valiente para confesar, mi hermano. Y aunque se te caiga la cara de vergüenza, y aunque tu mujer te pegue, tienes que quedarte tranquilo. Mire lo que acabo de decir. Porque quizás esa mujer con rabia, con ira, le te dé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le va a pegar? No, pues me estoy confesando. Pues. Aguántate. Un hermano que no está aquí con nosotros, un tiempo falló a su esposa,
y ahí afuera le roban la bicicleta. Y el hermano era muy bueno para, en su tiempo fue muy bueno para usar daga, o sea, esa que se afina por los dos lados. Cuando yo tenía 12 años, 11 años, 13 años, mi padre me decía, cuídate siempre de esos dos chiquititos. Uno usa daga, el otro usa estoque, pero son muy malintencionados. Bueno, eso me decía mi papá cuando andaba tomando, yo me quedaba al lado de él. Luego él se iba a su casa, yo me iba para mi pieza. El 85 llegó uno de ellos aquí, pues, mano. Y cuando me empieza a contar, no me diga que usted era uno de... ¡Sí! Mi papá me dijo que me cuidara mucho de usted, ¿verdad? Porque son muy traicioneros. ¡Ay, Señor mío! ¡Amén! Y pasó el tiempo, mi hermano, y lo salen a saltar. Y lo primero que hizo, mi hermano, salió el viejo hombre, hermano. Se fue a la casa, afiló los cuchillos y quería salir a pegarle, mi hermano. Le confesó a su esposa que la había engañado y su esposa no lo quiso ver ni saludarlo. Se apartó de cama. Y yo le dije, ¿qué quería que ya te la blanquita? ¡Aguántate! ¡Amén! ¿Ve que el hombre ese es cobarde? ¿Quiere que confesar y que al tiro a la esposa lo trate con mantel blanco? ¿Cuándo lo trata con mantel blanco? Si la esposa no está convertida, mi hermano, te va a tratar como... Pues si no estás convertido tú, ¿cómo estás convertida tu esposa? Aguántate. ¡Amén! Si tú eres la imagen de Dios, mi hermano. Dile a hermano Flores, ¿por qué no está hablando estas cosas? Es que alguno tiene que andar mal aquí. ¿No? Así dije la otra vez, alguno tiene que andar mal. Y estaba sentado en la oficina y un hermano quiere conversar conmigo. Hermano, 2 años que el Señor me está arrepentiendo. Bueno, le dije, yo anda, hacerlo rápido. No esperen más. Amén. ¿Para qué vas a seguir esperando? O sea, aquí Dios no te está hablando el diablo. Estoy hablando de aquí la palabra de Dios, ¿no? Para ser mejores. No para ser peores. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces estamos contentos y estamos agradecidos. Entonces, si hay alguno aquí, mi hermano, como dije al principio, hay alguno aquí que todavía los ojitos se le van. Y cuando se le van los ojitos, su cuerpo se enciende. Le sube la atmósfera. Le sube la sangre. Amén. Todavía aquella hermana y hermana que cuando ven a uno de pelo lamido y bien bonito, o cuando ven la teleserie y ese hombre la toma, la cautiva y le habla palabras tan bonitas y dice usted, mi esposo no es así. Entonces significa que tú estás en otra etapa. No está en la etapa de creyente. Está en la etapa de incrédula. Amén. Porque en vez de estar viendo esas teleseries y viendo a esos hombres ahí, esos actores, porque son actores. Y un actor puede tener una mujer, puede tener otra, pero no son palabras de vida. Son palabras que se han escrito y tienen que aprendérselas. Y esas palabras que cautiven. Y te estás cautivando con palabras de un hombre mentiroso. A un actor le hacían la pregunta, señor, ¿cómo tú lo puedes hacerlo? Porque tiene esto y esto y esto. Ellos tienen que prepararse. Y la mentira va. ¿Y tú ya sigues? Sí, le dijo. No puedo decir que no. Porque se acostumbran a cautivar con palabras. Pero son palabras de mentira. Y Dios no te está cautivando con palabras de mentira. Te está cautivando con palabras de verdad. Amén.
es quizás tú estás metido en esas teleseries y tú no puedes vivir sin esas teleseries, significa que tu mente está muy mal. No le voy a preguntar cuántas aquí ven teleseries, porque yo sé que aquí algunas ven teleseries. Amén. Su mente, en vez de estar, quizás va a comenzar la teleserie, dice la hermana, el diablo dice, la teleserie comienza a las 2:30 y te prepara a las 2:30 y te avisa antes. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Flores? Muy sencillo. En un tiempo yo trabajé en una casa que veían la teleserie La Peregrina. Pero la señora antes me daba la comida, todo, porque sabía que hasta la hora comenzaba La Peregrina. No me acuerdo qué año sería. Y ahí yo estaba almorzando viendo La Peregrina también. Quiero que me entienda. Cuando el diablo te avisa que va a comenzar la teleserie, entonces tú, diablo, ahora vas a perder conmigo. Te vas a ir a la pieza, te vas a ir a la casa, te vas a ir a la cama o te vas a ir al comedor y vas a tomar la Biblia, te vas a poner a leer la Biblia. Quizás vas a tomar un folleto, a poner un folleto. Pero lo que tú quieres vencer, no quieres ser más cautivada, porque es el diablo que te está cautivando. El diablo te está alejando. El diablo está colocando palabras de hombre mentiroso. Amén. ¿Tú quieres vencerlo? Amén. ¿Cuántos lo quieren vencerlo? Amén. Aquí hay dos hermanas que levantaron las manos sin decirle que las levantaran. Y yo le dijera, si levantaran las manos todas, yo creo que serían más de 10. Y quizás cuántos hombres también, por favor. Les gustan las teleseries, porque hay teleseries ahora para todo momento. Amén. ¿Se da cuenta usted que el diablo tiene la arma para sacarte a ti y a mí fuera? Y Dios tiene las armas para meternos más adentro. Amén. Amén. Entonces, si Dios a ti te ha dado quizá un celular con multimedia o te ha dado un equipo que tenga multimedia, diga, Señor, voy a poner al tiro un mensaje del domingo para oírlo. Y ahí está escuchando el mensaje, el diablo hablándote aquí y Dios hablándote acá. Y tú estás viendo las dos. Se ven las dos escenas, hermano. ¿A quién quieres vencer? Yo te digo esta mañana, ¿quieres vencer? Amén. ¿Quieres ver una vida más fructífera? ¿Quieres ver un crecimiento en Dios? Entonces alimenta más. Amén. Correcto. Voy a parar un poquito, mi hermano, si no voy a alargar mucho. ¿La una va a ser, mi hermano? ¿Un cuarto para la una? ¡Ah, qué bien! Está un cuarto para la una. Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo pasó tan rápido? ¡Amén! ¿Están aburridos? ¡Amén! Un hermano me dice que no. ¡Amén! ¿Cree usted que Dios lo llamó? ¿Cree que Dios lo escogió? Entonces no sigan más pecando. Amén. Estoy hablándole a los que Dios los llamó. Que usted vino esta mañana, Dios te llamó. Dios te eligió. No sigan más pecando. No sigan más robando. No siga más pleiteando. Amén. Amén. No siga más sacándome el cuero. Amén. Hablando mal de mí. Amén.
Cuando tú estás hablando mal de mí, estás hablando de Dios. No le sigas sacando mal cuero a tu hermana, a tu hermano, porque estás hablando mal de Dios. Mejor, Señor, colócame un freno en mi boca. Que cuando yo haya hablar, sienta un... Que cuando diga, no entiendo. Que cuando tú vayas a hablar mal de tu esposo, sienta. Yo no entiendo a mi esposo. Pero estoy creyendo que Dios me lo dio. Entonces tengo ese freno. Pero yo a veces, como soy sapo, y andó un muchacho estos días conversando. ¡Uy! Y hablando. ¡Y si con este muchacho! ¡Ay, yo no voy! ¡Uy! Hablando. No. Yo digo, ¿cómo serán? Entonces, cuando usted se junta con los hermanos, ¿qué es lo que habla? Ah, que mi esposo me hizo esto y que me pasa acá. Y hablando. Y hablando puras tonteras de su esposo. No sabes que cuando tú estás hablando mal de tu esposo, estás hablando de tu cuerpo. El cuerpo tuyo es tu esposo. Amén. Y no dan cuenta la hermana o el hermano se larga porque hay cosas que Dios tiene que sacar. Tenemos que madurar, porque el día que Dios me llamó a mí, también llamó a mi esposa. Dice el profeta, si Dios te llamó a ti, también llamó a tu esposa. Por eso que Dios permitió y no mató a Sara. Quizás Sara tenía 89 años y todavía tenía incredulidad, pero Dios no la mató, ¿sí? Porque Dios amaba a Abraham. Oh, Dios no ayude. Dios no dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Todavía Sara tenía malas intenciones. Como yo, una mujer vieja, una mujer, voy a tener de la este de nuevo. ¿Ve? Era maliciosa. Era una vieja, una abuela maliciosa. No era una abuela 100% convertida. Amén. Aquí no hay ninguna de 89 años, de 60, no. 70, 89, sí, 89 años. No hay ninguna viejita. Se están escapando entonces. ¿Parece que usted es la más viejita o no? 84. 78. ¿Y usted, hermana Rosa? Ah, 78. Son las más seguridad que tenemos. Ah, hermano, también de 78, ¿cierto? No me olvidaba. Amén. Así que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Si Dios los llama, si Dios los llama, Él tocará en su puerta. Ese es el momento para que ustedes vengan. O sea, si Dios esta mañana está tocando su puerta, el momento para que usted abra la puerta. Y cuando Dios, usted abre la puerta, reconozca lo que usted es. No se esconda, no le eche la culpa a este, ni se esconda detrás de, escóndase en lo que Dios le está diciendo. No diga yo soy así porque mi esposo, no, diga que usted es así. No culpe al otro. No culpe al otro. Es usted. Dios quiere que usted abra su puerta. Y reconozca que en usted es una vieja malcriada, malgenia, testarúa. Reconozca que usted, mi hermano, es un viejo malcriado. No le eche la culpa a su papá. Es usted. Amén. Dios quiere que usted reconozca que yo soy el mal criado. Amén. Amén.
Amén. Es que mi esposa me saca del lugar. Si te saca del lugar tu esposa, es porque tú no tienes lo que debes tener. En otras palabras, te falta naturaleza de Dios. Amén. Amén. Pero estoy aquí. Pero tienes que reconocer ahora que esta mañana Dios está tocando tu cuerpo. Y quizás no sientas más de predicarle o hablarle. Pero si Dios está tocando tu puerta, no le eche la culpa a tu esposa, no le eche la culpa a tus hijos, no le eche la culpa a tu patrón. Eres tú. Tu naturaleza es la que está fallando. Y Dios quiere cambiar tu naturaleza. Amén. Dios quiere hacer una obra en ti ahora. No le eche la culpa a tu esposo. No digas como dijo Adán, la mujer que me diste falló. Eva, no, la serpiente. No le eche la culpa a otro. Tienes que reconocer que la culpa está en ti. ¿Cuántos desean? ¿Cuántos desean un cambio? ¿Cuántos desean una elección? ¿Cuántos desean un llamamiento? Que ojalá en mi caminar, en mi hogar, en mi trabajo, pueda dejar el nombre del Señor, pero bien alto. Amén. Después, cuando vengan los otros testificando de ti, ellos van a decir, no, el hermano así, el hermano acá, el hermano no se pegó pluma. Porque puede decir un halcón, un buitre, me voy a colocar pluma de paloma o pluma de águila, tiene que pegársela con agoré. ¿No es cierto? Y sabe usted, como dice el profeta, si yo pego un pedazo a una bicicleta cuando se pinche, ¿no es cierto? Hay pegamento para pegarla. Y se limpia, se raspan y se pega. Pero ¿por qué después se vuelve a despegar? ¿Se ha fijado usted? El calor, el roce, se vuelve a despegar. Pero también, si coloco ese pedazo del parche con la goma en una plancha caliente a una temperatura que debe llevar y los pongo ahí, voy a encontrar que esa goma con la otra goma van a ser uno. ¿Ve? Y cuando ya son uno, no hay problema. Entonces significa aquí, esto es lo que estoy hablándole. Si la palabra cae en usted y Cristo está dentro, la palabra se va a fundir con la palabra. Y van a ser uno. Pero si la palabra cae, usted la cree, pero usted no está convertido, se pega. Y pasa un tiempo, ¡pum!, estalla. Vienen los problemas, revienta. Porque la palabra no ha sido uno. Amén. No se ha fundido. Entonces, el hermano Branham dice en la estatura de un varón perfecto, debemos tener la fe o la sangre de Jesucristo. Entonces, a este cuerpo, dice él, hay que hacerle 7 transfusiones. Hay que sacarle una transfusión de fe y agregarle una sangre nueva. Amén. Virtud. Amén. Necesita otra transfusión. Ciencia, otra transfusión. Templanza. Amén. ¿Qué es lo que es templanza? Dice hermano Branham en la estatura. Dice, es saber controlar.
que saber controlar. Ya. Entonces puedes decir tú, yo no necesito ser sabio para saber qué es lo que está faltando en mí. Es saber controlar la lengua. Paciencia. Necesitamos una transfusión nueva. Por eso que el corderito allá atrás era muerto y también habían fiestas que había que rociarlo con siete sangres. Por eso que su siervo dijo él, solamente la sangre es la que limpia de pecado. Entonces, cuando no hay el fuego, esa plancha que tomó ese parche y lo fundió con el otro, con la otra goma, pero si le pongo yo aquí plástico o nylon, no se va a fundir con mi hermano. Quizás se pueda pegar, pero no se va a fundir con el calor. Amén. Tiene que ser goma con goma. Amén. Por eso que hay muchos creyentes hoy día plastificados. Ah, pues salió buena. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Por eso que muchos creyentes que aquí todavía juegan a la pelota se enojan por mi hermano. No saben aguantar una patada o dos patadas. O se enojan. No saben aguantar quizá un empeñón. O un insulto. Amén. Que sale el otro al tiro. Amén. Por eso que cuando yo iba a jugar a la pelota lo hacía orar, mi hermano. No sé si estoy ahora. Pero algunos, aunque oren, igual sale el otro. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Templanza. Tiene que estar fundido con la templanza de Dios. No sirve el pegamento, mi hermano. El pegamento dura hasta ahí nomás. Lo revienta. El calor, los problemas, la atmósfera comienza a subir, el fuego sube. ¡Bum! Y este creyente que se había lleno de paz, tranquilito. Dice el hermano Galdón en un mensaje, pínchelo. Para ver lo que va a salir. Amén. Dios nos dé fuerza. Pero si yo he sido elegido, Dios me ha llamado, Dios me eligió, téngalo por seguro, mi hermano. Téngalo por seguro, por más que usted luche, por más que pasen los años, va a tener que llegar la hora que va a tener que soltar la pepita. Amén. Porque Dios, si Dios te escogió, si Dios te llamó, si Dios puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero, Él no te colocó ahí para perderte. Él te colocó aquí para salvarte. Él nos colocó ahí para llevarnos. Así que por más que tú sigas luchando, déjelo nomás. Dios va a tener que hacer algo. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso que yo le dije al hermano, si Dios te habló hoy día, pues corre, mi hermano. No esperes mañana, hazlo al tiro. Porque el diablo viene aquí a hablarte, no hazlo mañana. El diablo dice, no, hazlo pasado mañana. Él sabe que si te dice que lo hagas mañana, ya te ganó la batalla. Porque ya te ganó la batalla en un día, después te la ganan dos días, después te la ganan dos años, después te la puede ganar en cuatro años, te la puede ganar en diez años, porque así te tiene. Y a veces nosotros obedecemos más a la voz de la mente que a la voz del espíritu. Hay dos voces, voz de la mente y voz del espíritu. Y yo los llamo esta mañana a que obedezcamos más la voz del corazón. Que obedezcamos más la voz de nuestro llamamiento.
Amén. Amén. Vamos a orar. Entonces, eso es por lo cual yo estoy tan agradecido, que Dios me llamó, me escogió. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió. Ustedes no lo escogieron a Él, porque ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que ven ustedes, si Dios los llama y Él tocará en su puerta, ese es el momento para que vengan ustedes. Ahora, hoy es el día. Hoy es el día de los gentiles. Amén. Ya está por ser cerrada la puerta a los gentiles. Y comiencen a predicar estos dos mensajeros de Israel. La puerta a los gentiles se está cerrando. Recuerden, Sodoma fue destruido cuando el fuego descendió del cielo. Padre, te damos gracias. Siento en este momento de parar. Quizás hermano o hermana están un poco resentidos, porque a veces, no queriendo hacerlo, hemos fallado, hemos errado. Hemos hecho cosas que no sabiéndolas hemos caído. Pero ahora esta mañana ha venido tú a repetirnos nuevamente. Y nos damos cuenta que esas cosas que sabíamos solamente habían sido pegadas. No habían sido fundidas. Por eso me doy cuenta, Señor, que sí, un creyente fundido, Padre. Pero no un creyente renacido. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, apareja en nuestras vidas. Señor, todos los que estamos aquí queremos ser mejores. Los que están escuchando en esta hora también queremos ser mejores. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y tu palabra, hemos venido, Padre, para vindicar tu palabra. Y hemos venido para que tu palabra nos vindique a nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos. Si hemos sido un mal ejemplo, sácanos de ahí, Padre. Corrige nuestras vidas. Corrige nuestros corazones. Y a ti te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, Padre. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos, Padre. Estamos agradecidos. Porque no ha sido mi escogencia, sino ha sido tu escogencia, Padre. Oh, alabado sea tu nombre. Tú me elegiste, Señor. Tú me llamaste. Por eso estoy aquí esta mañana dándote gracia, dándote la gloria, dándote la alabanza. Señor, permíteme, si yo no he sido buen ejemplo, ser un buen ejemplo. Permíteme que si con tu vida yo no he sido realmente lo que tu palabra se refleja en mí. Permíteme, Señor, salir por estas puertas esta mañana, pero salir mejor de lo que he llegado. Oh, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. ¿Cuánto estamos aquí dispuestos a salir mejor de lo que hemos llegado? Ore, mi hermano. Ore, mi hermana. Amén. No pase de mí, Señor, sino que áncrate en mi corazón. Oh, toca mi corazón, Padre. Y si lo has tocado esta mañana, Señor, aquí estoy, Señor. Te doy la bienvenida a tu Espíritu Santo. Te doy la bienvenida a mi corrección, Padre. Te doy la bienvenida a ti, Señor. Porque tú nunca me has dejado, tú nunca me has desamparado. Y aunque yo no me he portado bien, pero tu palabra ha venido, Padre, a corregirme. Tu palabra ha venido a enderezarme.
Tu palabra ha venido para ser mejor cristiano. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu llamamiento. Te doy gracias por tu elección. Oh, Señor Jesús, ore mi hermano. Gracias. Si este momento que estamos orando, estamos reflexionando con su palabra, regando su palabra, si algún hermano o alguna hermana tuviera algo y no puede pasar al hermano, no puede pasar a la hermana, vaya donde su hermana, vaya donde su hermano, y no deje pasar este momento que Dios nos da, en la cual estamos reflexionando, estamos regando lo que tú nos has dado. Aleluya. Si el momento que Dios nos llama, que debemos vencer nuestro orgullo, saca el orgullo de mí, pero también el orgullo de reconocer, ayúdame a reconocer, ayúdame a confesar, ayúdame a pedirle perdón a mi hermana, ayúdame a pedirle perdón a mi hermana. Señor, queremos que esta reunión sea así, dice el Señor. Que no haya nada de este mundo que estorbe para que tu fuego caiga. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Siguen orando, clamando, que el coro vaya cantando. Gracias. También dice tu palabra que el amor es correctivo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos arrepentidos. Así que ha sido una buena mañana para cada uno de poder examinarnos frente a tu palabra, Señor, que podamos confiar y mirar hacia atrás, como decía, Señor, ¿de dónde nos sacaste? El por qué estoy aquí, el saber que yo no busqué estar aquí, ha sido tu gracia, Señor. El por qué puedo codearme con hermanos que yo no debería haber conocido, que ha sido su gracia solo eso. De tal manera que permítenos saber que el que comenzó la buena obra la puede perfeccionar en nosotros. No somos nosotros, eres tú en nosotros, Padre. Pero permite que podamos tener la humildad, la sencillez de reconocernos, Señor, de tener lo que decimos a veces autocrítica, de poder saber que no somos dueños de la verdad. Tú eres la verdad, y la verdad produce actitud, la verdad produce vida, Señor, la verdad produce acciones que hablan más fuerte. Enséñanos, pues, que aquellos que nos rodean
puedan ver acción en nosotros, pueda haber una verdadera actitud de creyente. Señor, no queremos ser simpatizantes de este mensaje, queremos ser parte del mensaje. Ayuda a tu pueblo, Señor. Todos te necesitamos. Todos, Padre, confesamos en esta mañana: Señor, necesito que vengas a mi vida. Necesito que obres en mí. Necesito un cambio, Padre. Necesito que aumentes mi fe. Señor, es lo que esperamos que tú hagas, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Así que agradecemos el haber que nos hayas permitido en esta mañana estar en tu mesa. Ahora ayúdanos, Señor, a que este alimento haga bien a nuestros corazones y podamos tener un cambio de actitud. Señor, saca lo negativo de nosotros, saca lo carnal de nosotros, llénanos, hombres espirituales, santos, porque tú deseas compartir la santidad con tu pueblo, con tus hijos, porque es la misma savia, es la misma sangre, es la misma naturaleza, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, te damos gracias. El mundo quiere ver cristianos en acción. Usted los quiere ver también. Y yo también quiero ver en mí un cristiano en acción, Señor. Borra nuestras carnalidades, Señor, y permite que podamos mirarte a ti, el autor y consumador de la fe. Así que damos gracias por esta mañana, por cada uno, Señor. Y como aquellos caminantes decían, no ardían nuestros corazones, atesoremos esta palabra. Que mientras estemos, Señor, en nuestros trabajos, en diferentes cosas, podamos creer que no éramos nada, Señor, y que tú nos habías predestinado. Y yo no lo sabía, pero un día lo supe, Señor. Un día pasó la madre águila gritando: tú eres águila. Oh Dios, gracias por ello. Y te bendecimos ahora. Bendice cada grupito, hermano, que ha estado en el aire con nosotros también en conexión. Los hermanos de Corral de Piedra, los hermanos de Lanco, los hermanos de Valdivia, no sé, Señor, cualquier grupito. Bendícelos, Padre, y llena sus corazones de necesidad. Hay un pueblo que sabe que necesita de Dios, y ese podamos ser cada uno de nosotros. Te necesitamos, Padre, o pereceremos. Así que ayúdanos en este día. Señor, cuando estamos llegando al fin de un culto, queremos regresar a nuestro lugar de origen. Regrésanos en paz. Por favor, cuídanos aquellos que venimos de lejos. Líbranos de todo accidente. Y que donde quiera que vayamos, cada uno de los que aquí estamos, podamos recordar que pertenecemos a un reino y como tal podamos actuar. Somos hijos de un rey, Señor, somos de un pedigrí que por misericordia nos eligió. Señor, danos la humildad para así. Te rogamos que nos despida en este día. Lo pedimos en ese maravilloso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Que Dios le bendiga, mi hermano. Denle un aplauso a él. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Tenía en mi corazón, hermano, si podemos cantar ese corito. Parece que dice: Él hará que se cumpla. ¿Lo sabemos? Su palabra. Estamos cantando, mi hermano. Está despedido. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Ha sido una buena mañana para cada uno de ustedes y para mí también en lo personal, ¿verdad? Y podamos examinarnos de verdad. La Escritura habla y dice: examinaos vosotros mismos si estáis en fe, ¿verdad? Que no sea una fe aquí en la cabeza, sino acá en el corazón. Porque esa del corazón produce descanso. Esa aleja los temores. Esa saca el miedo, ¿verdad? Así que Dios nos bendiga, mi hermano. Espero que sea así. Parece que los metí en aprieto a los músicos. Pero Él hará que se cumpla su palabra, mi hermano. Yo creo que Él la va a cumplir. Él se encargará de que se cumpla. ¿Vale? Ahí está. ¡Cantamos! Él hará que se cumpla.
Me da un minuto usted, Señor, cuán agradecido estamos. De veras que sí. Hemos cantado que usted hará que se cumpla la palabra. Y enviaste un profeta, Señor. Y en aquel día dijo: denominaciones, suéltenlo. Él sabía quién era Él. Él sabía lo que tu palabra era capaz de hacer. Y yo quizás donde estaba, Señor, lejos de ti. Pero tú hiciste que la palabra se cumpliera. Y estamos aquí tan agradecidos. Señor, estamos tan agradecidos. Pero al mismo tiempo miramos en nuestros hombros una gran responsabilidad. Como marido, como padre, como hermano. Señor, no podemos sin ti. Pero creemos que tú nos elegiste. Así que permítenos una vez más darte gracias, Padre. Gracias de verdad. Gracias de verdad. Gracias porque has soportado mis torpezas. Gracias porque has soportado mi negligencia. Gracias, Padre, porque si tú hubieras sido humano, yo no estaría aquí. Pero tu palabra dice que grandes son tus misericordias cada mañana. Así que gracias de verdad. Gracias, Padre. Bendícenos una vez más y despídenos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga.